la opresión del débil y por el gemido de los menesterosos. Ahora me levantaré, dice el Señor, y salvaré al que suspira. Salmo 12:5. Bienvenidos al estudio de la Biblia, el libro de Salmos. Lección de Escuela Sabática 2024. Primer trimestre. Para el sábado 10 de febrero del 2024. Lección 6. Me levantaré. Bosquejo de la lección. Dale me gusta, suscríbete y comparte la lección. Nuestra época no es la única en la que rugen el mal, la injusticia y la opresión. Algo que sufren los justos, los llena de indignación y a la vez del deseo de un mundo nuevo, donde more la justicia. Los salmistas también vivieron en tiempos así. Por eso, los salmos son también protestas de Dios contra la violencia y la opresión en el mundo, en nuestro mundo y también en el de los salmistas. Sí, el Señor es piadoso y retiene su ira en su gran paciencia, es porque no quiere que ninguno se pierda, sino que todos se arrepientan y cambien de conducta, 2 de Pedro 3:9 al 15. Y, aunque el momento oportuno para la intervención de Dios no siempre coincide con las expectativas humanas, el día del juicio de Dios se acerca, Salmo 96:13 y 98:9. Solo tenemos que confiar en Él y en sus promesas hasta que llegue ese día. Solo el Creador, cuyo trono se fundamenta en la rectitud y la justicia, Salmo 89:14 y 97:2, puede brindar estabilidad y prosperidad al mundo con su juicio soberano. La dimensión doble del juicio divino incluye la liberación de los oprimidos y la destrucción de los impíos, Salmos 7:6 al 17. Esto es lo que se nos ha prometido y esto es lo que efectivamente ocurrirá algún día, pero según los tiempos de Dios, no los nuestros, un aspecto que el salmista enfatiza. El guerrero. Lee Salmos 18:3 al 18, 76:3 al 9 y 12, y 144:5 al 7. ¿Cómo se describe al Señor en estos textos? ¿Qué transmiten estas imágenes sobre la disposición de Dios para liberar a su pueblo? Estos himnos alaban al Señor por su impresionante poder sobre las fuerzas del mal que amenazan a su pueblo. Representan a Dios en su majestad como guerrero y juez. La imagen de Dios como guerrero es frecuente en Salmos, y resalta la severidad y la urgencia de la respuesta de Dios a los clamores y los sufrimientos de su pueblo. ¿Tiene poder Dios para defendernos? Por supuesto, Salmo 18:2. Podemos ver a Dios manifestándose como un guerrero cabalgando a caballo, haciendo temblar la tierra y levantando humo y fuego a su paso, paralizando al enemigo con su potente voz, usando las fuerzas de la naturaleza como sus flechas, y librando así a los que a él claman, Salmo 18:7 al 18. Aunque era un guerrero acostumbrado a la batalla, David nunca confió en su propia fuerza, en su inteligencia, o en su pericia en el manejo de las armas. Todas sus victorias las debía a Dios, quien peleó siempre por él, Salmo 18:47 al 48. David afirma que el Señor entrena sus manos para la guerra, Salmo 18:34. En ninguna parte de Salmos confía en sus habilidades para la batalla. Al contrario, el Señor lucha por David y lo libra, Salmo 18:47 al 48. La alabanza y la oración al Señor, el secreto, son las fuentes de fuerza para David, más poderosas que cualquier arma de guerra. Únicamente en Dios se puede confiar y a Él solo alabar. Más allá de los dones, las habilidades y el éxito que hayamos tenido en la vida, ¿por qué debes recordar siempre la fuente de todos ellos? ¿Qué peligro corres si olvidas esa fuente? La justicia, justicia divina, Salmo 41. Dios muestra especial cuidado y preocupación por la justicia en relación con los diversos grupos vulnerables de personas, incluyendo los pobres, los necesitados, los oprimidos, los huérfanos, las viudas, los viudos y los extranjeros. Salmos, al igual que la ley y los profetas, son claros al respecto, Éxodo 22:21 al 27, Isaías 3:13 al 15. La Biblia deja muy claro que Dios no tolera las injusticias. Si el necesitado o el oprimido claman a Dios, Él se levanta para hacerles justicia, Salmo 12:5. Muchos salmos utilizan la expresión pobre y necesitado y evitan representar a los oprimidos en términos exclusivamente nacionales y religiosos. Esto es así para resaltar el cuidado universal de Dios por toda la humanidad. La expresión pobre y necesitado no se limita a la pobreza material, sino también significa vulnerabilidad y desamparo. La expresión apela a la compasión de Dios y transmite la idea de que el que sufre está solo y no tiene más ayuda que Dios. La descripción pobre y necesitado también se refiere a nuestra sinceridad, veracidad y amor por Dios al confesar nuestra total dependencia de Él y renunciar a cualquier rastro de autosuficiencia y afirmación personal. Los males cometidos contra los vulnerables eran pecados especialmente atroces en la cultura bíblica, Deuteronomio 15:7 al 11. Los salmos inspiran al pueblo fiel a alzar la voz contra toda opresión. Los salmos también subrayan la inutilidad de basar nuestra seguridad en medios humanos perecederos como fuente última de sabiduría y seguridad.
El pueblo de Dios debe resistir la tentación de depositar la fe suprema para la salvación en instituciones y dirigentes humanos, especialmente cuando difieren de los caminos de Dios. Las riquezas de Cristo incluyen la liberación de toda opresión causada por el pecado, y nos prometen la vida eterna en el reino de Dios, Apocalipsis 21:4. Jesucristo cumple las promesas de Salmos como juez divino, que juzgará todo maltrato a los desposeídos, así como la negligencia en el cumplimiento de nuestro deber hacia ellos, Mateo 25:31 al 46. ¿Cuánto pensamos en los pobres y necesitados que hay entre nosotros, y cuánto hacemos por ellos? Justicia humana, Salmo 82. ¿Hasta cuándo? ¿Han de juzgar injustamente? El Señor dotó a los dirigentes de Israel de autoridad para preservar la justicia en Israel, Salmo 72:1 al 7, 12 al 14. Los reyes de Israel debían ejercer su autoridad según la voluntad de Dios. La prioridad fundamental de los dirigentes debía ser garantizar la paz y la justicia en la tierra, y atender a los marginados sociales. Solamente así prosperarían la tierra y todo el pueblo. El trono del rey se fortalece con la fidelidad a Dios, no con el poder humano. Lee Salmo 82. ¿Qué ocurre cuando los dirigentes pervierten la justicia, y oprimen al pueblo al que debe proteger? Cuando la justicia se pervierte y se oprime, el ser humano llega a creerse Dios, sin embargo en consecuencia vienen la falta de sabiduría, andar en tinieblas, vienen, la caída, la muerte y el juicio divino. Dios delegó la capacidad de juzgar a los dirigentes del pueblo, siendo el rey el principal juez de Israel, Salmo 72:1 al 2. A aquellos que juzgan por delegación divina se los llama dioses, Salmo 82:1. Esta delegación va más allá del pueblo de Dios. Todo aquel que tiene la capacidad de juzgar, lo hace por autoridad divina, aunque no lo reconozca, Juan 19:10 al 11, Romanos 13:1. La autoridad que reciben les hace responsables ante Dios por la forma en que administran la justicia, Salmo 82:2. Dios indica la forma en que un juez humano debe juzgar. Defended al débil y al huérfano, haced justicia al afligido y al menesteroso. Librad al afligido y al necesitado, libradlo de mano de los impíos. Salmo 82:3 al 4. Si lo hacen correctamente, son considerados hijos del Altísimo, Salmo 82:6. En caso contrario, ellos mismos caerán bajo el juicio divino, Salmo 82:7 al 8. ¿Qué tipo de autoridad ejerces sobre los demás, incluyendo tu hogar? ¿Hasta qué punto ejerces esa autoridad con justicia y equidad? Presta atención a esto. El juicio. La ira divina. Lee Salmo 58:6 al 8, 69:22 al 28, 83:9 al 17, 94:1 y 2, y 137:7 al 9. ¿Quién es el agente del juicio en estos salmos? La indignación que sentían los exiliados judíos ante las burlas y las blasfemias babilónicas en última instancia estaban dirigidas contra el Dios de Israel. Conquistar una nación en el antiguo cercano oriente también significaba derrotar a sus dioses. La indignación es la ira legítima contra el trato injusto y el mal moral. En los salmos de venganza se invoca a Dios como juez y se pide la retribución divina. Algunos salmos suplican a Dios que se vengue de las personas y las naciones que pretenden dañar a los salmistas o a su pueblo, o que ya les han hecho daño. Estos salmos pueden parecer desconcertantes por su lenguaje duro y su aparente discordancia con el principio bíblico del amor a los enemigos, Mateo 5:44. Sin embargo, la indignación de los salmistas ante la opresión es buena. Significa que el salmista se tomaba muy en serio el bien y el mal, más que mucha gente. Se preocupa y mucho por la maldad que hay en el mundo, no solo por la maldad que lo afecta a él personalmente, sino también a los demás. Los investigadores han descubierto que reprimir las emociones fuertes de ira puede provocar síntomas comparables a los de un trauma de combate o un trastorno de estrés postraumático. Con frecuencia este tipo de represión puede provocar trastornos psicosomáticos o comportamientos violentos hacia los demás, ya que las emociones buscan una forma de expresarse. Cuando tomamos la venganza en nuestras propias manos, nos hacemos daños a nosotros mismos y a los demás. La venganza es como tomar veneno y esperar a que sea la otra persona que muera. Los salmistas comprendían la importancia de expresar emociones como dolor, traumas e ira. Pero también comprendían la importancia de entregárselas a Dios. Al dejar que el juez justo se encargue de la retribución, fueron capaces de olvidar el dolor, superarlo y sanar. Los salmos evocan las maldiciones del pacto divino, Deuteronomio 27:9 al 16, e imploran a Dios que actúe como lo ha prometido. Los salmos son proclamas proféticas sobre el inminente juicio de Dios, no son tan solo las oraciones del salmista. Salmo 137 refleja los anuncios del juicio divino sobre Babilonia, como se observa en los profetas. La devastación que los babilonios causaron a otras naciones se volvería contra ellos.
Los salmos transmiten las advertencias divinas de que el mal no quedará impune para siempre. La retribución de Dios se mide con justicia y gracia. Los hijos de Dios están llamados a orar por quienes los maltratan, e incluso a desear su conversión, Salmo 83:18, Jeremías 29:7. Sin embargo, al tratar de armonizar estos salmos con las normas bíblicas de amar a los enemigos, debemos tener cuidado de no minimizar la experiencia agonizante que se expresa en ellos. Dios reconoce el sufrimiento de sus hijos y les asegura que, a los ojos del Señor, muy estimada es la muerte de sus santos, Salmo 116:15. El juicio divino obliga al pueblo de Dios a alzar su voz contra todo mal y a buscar la venida del reino de Dios en su plenitud. Los salmos también dan voz a los que sufren, haciéndoles saber que Dios es consciente de su sufrimiento y que, un día, se hará justicia. ¿Quién no tiene, a veces, pensamientos o fantasías acerca de la venganza contra quienes han hecho un daño terrible a él o a sus seres queridos? ¿Cómo pueden ayudarte estos salmos a analizar estos sentimientos desde una perspectiva correcta? El juicio del Señor y el santuario, Salmo 99. Lee Salmos 96:6-10, 99:1-4, y 132:7-9 y 13-18. ¿Dónde tiene lugar el juicio de Dios, y qué implicaciones tiene la respuesta para nosotros? ¿Cómo nos ayuda el santuario a entender la manera en que tratará Dios el mal? El juicio del Señor está estrechamente relacionado con el santuario. El santuario fue el entorno donde el salmista cambió su percepción acerca del problema del mal, Salmo 73:17-20. El santuario fue designado como el lugar del juicio divino, como indicaban el juicio del Urim, Números 27:21 y el pectoral del juicio del sumo sacerdote, Éxodo 28:15 y 28:30. En consecuencia, muchos salmos representan a Dios en su trono en el santuario, listo para juzgar al mundo por su pecado y su maldad. La Biblia presenta el pecado como una violación de la ley moral de Dios. La santidad de Dios significa que Él ama la justicia y la rectitud. Del mismo modo, el pueblo de Dios debe buscar la justicia y la rectitud y debe adorar a Dios en su santidad. Para hacerlo, debe guardar la ley de Dios, que es una expresión de su santidad. Por consiguiente, el santuario es el lugar del perdón del pecado y de la restauración de la justicia, como indican el propiciatorio del trono de Dios y los sacrificios de justicia, Deuteronomio 33:19, Salmo 4:5. Sin embargo, el Dios perdonador se venga de las malas acciones de los impenitentes, Salmo 99:8. Como lo hizo con el diluvio, y como lo hizo con Sodoma y Gomorra. Las implicaciones prácticas de que el santuario sea el lugar del juicio divino se manifiestan en la conciencia constante de la santidad de Dios y en las exigencias de una vida recta conforme a los requisitos del pacto de Dios. El juicio del Señor desde Sion trae como resultado el bienestar de los justos y la derrota de los impíos, Salmo 132:13-18. El santuario alentaba las jubilosas expectativas de la venida del Señor como juez, especialmente durante el día de la expiación. Asimismo, los salmos refuerzan la certeza de la inminente llegada del juez divino, Salmo 96:13, Salmo 98:9, a saber, Jesucristo es nuestra esperanza en el santuario celestial, Apocalipsis 11:15-19. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Romanos 8:34. ¿Cómo nos muestra este versículo que lo que Cristo está haciendo en el santuario celestial es una buena noticia para nosotros? Seguros del perdón divino, como siervos de Dios debemos anhelar la hora del juicio, y clamar por su llegada para que la justicia se cumpla al fin. Levántate, oh Jehová, en tu ira, álzate en contra de la furia de mis angustiadores y despierta en favor mío el juicio que mandaste. Salmo 7:6. El final de los males de nuestro mundo injusto vendrá del santuario celestial. En Daniel 12:1. Miguel, es decir Jesús se levantará para librar a su pueblo. Confiemos en nuestro guerrero divino para el resultado final de la justicia. Muy pronto nuestra esperanza será hecha realidad. Un reino donde mora la justicia. Dios te bendiga.